en este video vamos a estar haciendo mini marcadores con aroma. Como les ha gustado mucho la sección en la que yo pruebo juguetes y cosas con temática de manualidades, ahora conseguí este kit de Crayola. Este es para hacer mini marcadores. Dice que se pueden hacer 36 y lo interesante es que dice que son de color neón. También parece ser que tienen aroma. Bueno, de eso no estoy muy segura, pero algo así dice. A mí en general me encantan los kits de esta marca porque casi siempre salen bien. A veces son complicados de usar, pero casi siempre funcionan. Bueno, excepto los slimes. Los slimes no les sale tan bien. Vamos a abrir la caja. Vamos a ver qué contiene. ¡Uy, es bien poquito! Instructivo. Es poquito. No creo poder hacer tantos marcadores con estos botecitos. Vamos a abrir esta bolsita para ver qué hay aquí. Pues esto es como una parte de los marcadores. Todavía no sé qué es. Y, miren, estas son las puntas. Y esos son los tubitos. ¡Ay, están súper chiquititos! Miren, van a quedar de este tamaño. Y los tapones, súper chiquititos también. Y, tiene hasta llaveritos. ¡Oh, qué lindo! No se les olvide darle like a este video si les gustaría que continuemos probando kits de manualidades o para hacer slime. Y también comenten qué otros kits les gustaría que probara para otros videos. Si quieren que pruebe de Mi Alegría o de Crayola o no sé, escriban en los comentarios. Esto no sé para qué es, pero creo que es como para poner aquí el tubito y rellenarlo. Bueno, eso creo. Ahorita voy a leer las instrucciones. Aquí dice los colores que podemos formar según las gotitas. Y son etiquetas para ponerle como nombre a cada color. Ya leí las instrucciones y se ven súper sencillas. Se supone que aquí vamos a poner toda la tinta y después vamos a echar uno de los tubitos para guardar la tinta, que son estos. Y ya solamente hay que poner el marcador aquí y taparlo. Está muy, muy fácil. Vamos a sacar las cositas de aquí. Yo no entendía qué era esto al principio, pero son los marcadores. Están súper chiquitos, miren. Quiero hacer varios porque como van a estar chiquititos, voy a sacar estos. Estos dice que no los necesitamos, pero son solamente si quieres hacerlos como llaverito. Igual los vamos a usar para llaverito. Ahí están, 6. También están bien chiquititos. Estos son los taponcitos. Estos sí se ven como más grandes. Por cierto, hace tiempo yo ya les había abierto uno de estos, pero era con puntas locas, creo. Y todos los marcadores tenían una punta diferente. Estaba muy, muy padre ese kit. Si no lo han visto, les voy a dejar un link en la descripción para que vayan a verlo. Aquí pues son puntitas normales. Vean lo chiquititos que están. Y vamos a abrir esto. Son las tintas para hacer los marcadores. Se supone que tienen aroma o algo así. Esta huele como a blueberry. No sé qué olor se va a formar al mezclar todos estos. Este no huele a casi nada. Se supone que huele a limón, pero yo no percibo ese aroma. Y ahora vamos a sacar la rosa. Esta huele como a fresa. Como a entre fruta y fresa. Huele bonito. Y por último vamos a sacar los tubitos. Cupo 6. Vean los chiquititos. ¡Ay! Está bien bonito este kit. Creo que las calcomanías nada más es como para decorar los marcadores. Puedes usar tu marcador para colorearlas. Y estas son etiquetas para ponerle nombre a cada marcador. Esta es la guía para hacer los marcadores. Creo que voy a hacer uno rosa porque este es mi color favorito. Ustedes escriban en los comentarios cuál es su color favorito. De todos estos, ¿cuál es su color favorito? Me gustaría saberlo. Yo, bueno, rosa. Para hacer el rosa dice que necesito 20 gotitas y las voy a poner aquí. Voy a poner aquí las 20 gotitas. Y voy a poner el botecito de tinta. Vamos a ver. No dice cuánto tiempo tengo que dejarlo, solo dice que lo deje hasta que absorba toda la tinta. Y miren cómo se va pintando, es como magia. Pues no se pintó todo, aquí esta partecita no se pintó. Esta parte la voy a dejar para arriba, yo creo. Creo que ya voy a armar mi marcador. Tengo que tomar el mini plumoncito. ¡Ay, está bien bonito!
le voy a poner esto. Y ahora creo que tengo que ponerlo aquí y ponerle un tapón. Creo que así va el tapón. Ahí va, una. Hasta que haga clic. Sí, creo que ya. Miren cómo se comienza a pintar la punta. Yo me acuerdo que con el kit que yo tenía, tenía que dejar un ratito así el marcador para que se pintara la punta. Y me acabo de dar cuenta de que esto es la tapita. Yo pensaba que esto iba acá arriba y que era como así. Pero no, es la tapita. Ver aquí. Voy a esperar a que se pinte toda la punta. Y creo que tengo que usar el marcadorcito para escribir el nombre de mi marcador. Le voy a poner rosa. Rosa. Yo pensaba que cuando pintara iba a tener un aroma a esto, pero no es mucho. Voy a colorear, creo que huele más como a cereza. Miren, así dibuja. Le voy a poner su tapita y su respectiva etiqueta. Creo que pone así. ¡Y listo! Vamos a hacer más marcadores. Algo que no me gusta de estos kits es que siempre tengo que estar lavando esto. Y me gustaría que trajera más para no tener que estar lavándolo entre cada marcador. Pero bueno, es un defecto del kit. Quiero hacer este ahora, que es como color aqua. Vamos a ver si lo logro hacer. Dice que le ponga 16 gotitas azules y 4 amarillas. Y 4 de color amarillo. Vamos a ver. 1, 2, 3, 4. Y le voy a poner su tinta. No creo que quedó de ese color. Esta vez sí se pintó la parte de arriba, miren. Hace rato esta parte quedó blanca. Voy a agarrar el botecito. Miren, quedó bien raro. De aquí abajo quedó amarillo y acá azul. Creo que no se mezclaron bien los colores. Y le voy a poner la tapita. Ay, me faltó la punta. Y la tapita. Ahora vamos a sellarlo. Y creo que ahora lo tengo que voltear para que la punta se coloree. Ya casi se termina de colorear toda la punta. Y creo que no se parece en nada a este. Se parece más a este. Y yo quería este. Bueno, ni modo. Vamos a ver si pinta bonito. Le voy a poner su tapa. Pensé que al combinar el aroma de limón y el de mora, este iba a oler medio raro, pero no. Solamente huele a mora. El olor a limón ni siquiera se percibe. Y voy a hacer mi etiqueta. Le voy a poner mora. Pues sí pinta algo bonito, mire. Y voy a colorear unas moras. Sí, creo que estas son las moras. Le voy a pegar su etiqueta. Y la del aroma. Y listo. Tengo curiosidad por ver qué color queda al mezclar todo, así que voy a ponerle 6 gotitas de cada uno de estos al próximo plumón o marcador. ¿Ustedes cómo le dicen a estos? ¿Plumones o marcadores? Yo por lo general les digo plumón, pero también de vez en cuando les digo marcadores. Vamos a poner 6 gotitas de cada uno. No lo voy a lavar porque igual va a tener todos los colores. Le puse 2 gotitas menos de las que indica el instructivo, pero es para ponerle partes iguales de cada uno de estos, porque dice que no le puedo poner más de 20. Vean cómo se ve. Aquí no se han mezclado. Ok, vamos a ponerlo. ¿De qué color creen que quede? Escriban en los comentarios. Lo voy a tapar para que no lo vean, no se crean. Quedó negro. No, quedó como azul marino. Voy a dejarlo un ratito para que absorba toda la tinta. Creo que el tubito ya absorbió toda la tinta. Vamos a ponerle su tubito. El otro tubito. Ah, esperen, la punta. Me acuerdo que los que probé que tenían puntas locas, no me gustaba cómo dibujaban. Pero esto sí me gusta porque la punta es de la tradicional. Y vamos a poner el marcador, la tapita. Y vamos a sellarlo. El kit es como muy simple, pero está entretenido. Listo. Lo que no sé si debo dejarlo así o así. Lo voy a dejar boca abajo.
Llegó la hora de ver cómo pinta este marcador. Creo que va a pintar azul, así que voy a hacerle una etiqueta azul. Y le voy a poner... ¿qué nombre? Le voy a poner colores. Miren. Es como azul marino. Y que... huele como a fresa. Entonces le voy a poner una fresa. Una fresa azul. Ay, me quedó medio mal coloreada, pero bueno. Le voy a poner su tapa. Su etiqueta. Listo. Hasta ahorita llevamos 3 marcadores. Algo que no me está gustando es que las etiquetas se despegan, miren. Como que son de mala calidad, pero bueno. Lo importante es que sí funcionan los marcadores. El último marcador que vamos a hacer será uno de color... naranja. Me gustó este que es como casi rojo. Vamos a ver si logro hacer este color. El botecito está sucio, pero igual no importa porque también voy a usar amarillo. Son 13 gotitas amarillas. Y ahora le voy a poner 7 gotitas de magenta. Ay, me manché el dedo. La parte buena es que si te manchas sí se quita. Se me quitó fácil. Y vamos a poner el tubito. Marcador sigue oliendo a fresa. Pensé que iba a cambiar el aroma, pero no. Este olor no sirve. Pero sí pinta muy bonito, porque ya hice uno solamente de amarillo y pinta como marcatextos. Al final del video les voy a mostrar cómo pintan todos estos marcadores en un cuaderno. Y vamos a ponerle a este marcador rojo. A este no lo voy a poner etiqueta porque el aroma se repite. Es como entre fresa y cereza. ¡Listo! Así quedaron todos mis marcadores. Y bueno, ya llegó el momento de probarlos todos en un cuaderno para ver qué tal pintan. Vamos a empezar con el de mora. Pinta bien. Ahora el rojo. Bueno, que es como naranja. Ahorita les pongo su tapita. El rosa. Este es el que más me gusta cómo pinta, miren. Es casi como un marcatextos. Lo que sí noté de estos marcadores es que no son como dice la caja, que todos pinten neón. Nada más el amarillo, el rosa se ve igual. Y el azul también, no se ve nada neón. El morado. Y por último el de colores. Y así se ven todos los marcadores. ¿Cuál les gustó más cómo pinta? En calificación a este kit yo le daría un 4 de 5 porque no cumple lo que promete. No todos son neones y además las calcomanías se despegan. Pero en general me gustó porque trae bastantes para hacer, miren. Dice que se pueden hacer 36 y también porque son muy fáciles de hacer. Pero bueno, me gustaría que ustedes me dijeran qué les pareció este kit y si ustedes lo comprarían. También no se olviden de darle like a este video si les gustó y si les gustaría que sigamos abriendo y probando más kits de estos que son como para hacer manualidades y DIYs. También no olviden suscribirse a este canal si aún no lo han hecho. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós!